Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os traigo el teclado que vengo usando desde hace bastante tiempo, es el SteelSeries Apex 3. Actualmente tiene un precio más o menos de 60 euros, pero se puede encontrar en Amazon incluso como nuevo de segunda mano. Bien, dicho esto, yo soy una persona que cambia muchísimo de teclado y me gusta probar muchos teclados, ¿vale? Soy muy fan, es como cuando tú eres fan de algo, de móviles, de tablet, de lo que sea, auriculares. En mi caso, yo me siento muy identificado con el tema de los teclados. Y como dije en los anteriores vídeos, podría hacer perfectamente un canal dedicado simplemente a ello. Me encanta la sensación de cómo escribe cada teclado, si son de perfil bajo, perfil alto, mecánicos, cualquier tipo de teclado. Y en este caso, pues llevaba muchísimo tiempo buscando un teclado que sustituyera el que tenía anteriormente como principal, que era el Logitech MX Case, que para mí, a día de hoy, de perfil bajo, es el mejor teclado que puedes encontrar, pero es muy caro. Gracias a eso, ¿no? A que yo tuve ese teclado, Sublime por una parte me envió sus teclados, estuve probándolo y vi que es posible tener un teclado con las mismas características o incluso con algún que otro añadido por el precio más bajo. Antes de ese MX Case tuve el HyperX Core RGB, que estaba muy bien, pero el problema que tenía era es que, voy a quitar esto, ahora os enseñaré cosillas, era es que esta esquina terminaba de forma así y para adentro. Entonces, cuando apoyabas la mano, te pinchabas con la esquina. Aquí han hecho un buen acabado en ese sentido, termina hacia abajo el rebaje y es muy fácil y muy cómodo de usar, bien sea con reposamuñecas o sin reposamuñecas. Yo no suelo utilizar reposamuñecas, llevo toda la vida sin ellos, entonces se me hacía incómodo. En su día estuve mirando el Logitech G230 213, ¿vale? Que más o menos pienso que es el que compite con este SteelSeries, pero el problema es que venía con el reposamuñecas ya incrustado. Entonces, si yo, por ejemplo, lo compraba y no me gustaba, tenía que aguantarme con esto. Entonces, buscando, vi este. Es el primer producto que pruebo y pagado, evidentemente, ¿vale? Que no me está pagando la marca ni nada. Y me ha gustado muchísimo en ese sentido, ya por el simple hecho de poder quitar el reposamuñecas que está imantado, ¿vale? Luego pegaremos un repasito, se coloca así de fácil, le das y el teclado se mantiene totalmente quieto. Esto no me voy a andar tampoco con muchos rodeos, os voy a enseñar las cosas que me han gustado y las que no, ¿vale? El determinante de comprarlo es muy sencillo. A mí me gustan mucho los teclados de membrana, evidentemente no juego en PC, juego en consolas, entonces para mí no es determinante tener un teclado mecánico. Aparte, los teclados mecánicos hacen muchísimo ruido. Entonces, yo con el entorno que tengo, de noche, mis hijos, etcétera, no puedo estar tecleando ahí, tac, 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 tac. Tampoco haría una inversión de inicial a lo mejor de 60 euros por un teclado HopSwap, y etcétera, etcétera. Luego ir metiéndole añadidos, pero que el resultado al final sea cerca de 200 euros, ¿vale? No veo justificado que un teclado de membrana tenga que costar ni 50, ni 60, ni 70, ni 80, ni 90. He visto precios por ahí que rondan, que son una locura, para hacer de membrana en ese sentido. Claro, la persona que utiliza el teclado mecánico ve un teclado de membrana y evidentemente entiendo que no vea justificado gastarse 60 euros por un teclado de membrana teniendo muchísimos teclados mecánicos muy baratos, configurables, con distintos switch, que se pueden quitar si se parten o lo que sea, quitas el switch y colocas otro, o puedes tener varios colores según los dedos si vas a jugar, escribir, etcétera. Incluso puedes lubricarlos. Bien, este teclado, la sensación que tiene a la hora de teclear me ha gustado bastante. Hace mucho menos ruido, evidentemente, que un teclado mecánico y hace un tacto más agradable, que es lo que más me emparanoia siempre de todos los teclados, que cualquier otro tipo de teclados. Ahora mismo porque tengo el micrófono de corbata colgado en la camiseta y no puedo enseñaros todo, pero bueno, voy a hacer un repasito. Sé que esto es un vídeo así muy a lo rápido y a lo pronto, no está tampoco guionizado ni nada, pero tengo muchísimos teclados. Quitando todos los que habréis visto en el canal de Sublime y demás, tengo teclados que rozan, ¿vale?
por ejemplo, de perfil bajo, que se ilumina y tal, ¿vale? Teclado de 10-15 euros. O sea que los tengo de todos los precios, por así decirlo, ¿vale? Luego tengo teclados. No sé si lo tendré por aquí, no, lo tengo guardado. Tengo uno mítico, el de Logitech, el K310, que se puede lavar, que me gusta mucho, lo compré incluso de segunda mano para tenerlo a modo de reliquia, porque ya no se vendía oficialmente, y me gustó mucho en ese sentido, y nunca se sabe. Y ya os digo, tengo teclados de 10, 15 euros, de 20, 30, es que me encantan los teclados. Y de vez en cuando voy quitando y poniendo algunos, ¿vale? La sensación a la hora de escribir, ¿vale? Me voy a acercar y voy a escribir para que lo veáis, ¿vale? Pero no es simplemente el sonido. Ahora os explicaré un par de cosas. Me acerco. Más fácil, me voy a quitar el micrófono. Y lo voy a acercar para que lo veáis. Para que lo escuchéis, mejor dicho. Bien, el sonido me encanta en ese sentido, ¿vale? Dentro de la gama de membrana, para mí es un sonido muy agradable, un sonido que no molesta. Y hay cosas que me gusta que otros teclados no tienen en cuenta. Por ejemplo, cuando pulsas la barra de espacio, según donde pulses, suena distinto, ¿vale? Porque a lo mejor el eje central está aquí. Porque claro, tú estás escribiendo y siempre tocas con el dedo aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces se olvidan de poner estabilizadores, los que tengáis teclados mecánicos sabréis de lo que hablo, y se olvidan de esto, pero suena la barra por igual, ¿vale? Las teclas importantes, por así decirlo, las más distintas, ¿vale? Suenan exactamente igual. Bien, bueno, no sé qué he tocado, ahora lo veré. Más cositas. Os enseño el reposamuñecas. Esto es un imán de huellas, ¿vale? Esto hay que estar de vez en cuando pasarle un trapito húmedo porque es un imán de huellas. No está acolchado, ¿vale? Es plástico duro, entonces en ese sentido pues también te llevas una sorpresa, ¿vale? Pero tiene muchas patitas que hace que no se muevan de la mesa y eso sinceramente me ha gustado bastante. Así que bueno, logo de SteelSeries, patitas de goma, plástico realmente, acabado ruborizado. Y cómodo en ese sentido. He tenido otros que eran como una especie de foam que te aumentaba la mano a la hora de apoyar, entonces era un poco incómodo, ¿vale? Tienes que estar bajando las patitas y demás. Más cosas destacables del teclado. Lo tengo conectado ahora mismo para enseñaros el tema de las luces. Patitas, buena goma, que esto es una cosa que no se encuentra mucho, ¿vale? Que no es simplemente una pequeña goma que termina yéndose o partiéndose y demás, sino que la pata entera es de goma. Entonces, eso me gusta, está en forma de T. Luego, distribución del cable, lo pones a tu interés, donde quiere que salga. Más patitas de goma. Peso, yo diría que menos de 1 kilo, diría, pero así a ojo, ¿vale? Tendría que mirarlo. Pero no se mueve, no pesa mucho. Y cosas que me han llamado bastante la atención. Voy a ampliar un poquito y os lo voy a enseñar un poquito así más para abajo para que lo veáis. Voy a apartar el ratón. Bien, cosas a comentar. Se puede cambiar la luz de todo el teclado y se puede hacer por tramos. Se puede poner, por ejemplo, pues, oye, si está jugando, que sea dividido. Hay muchísimos efectos, ¿vale? Podemos ir toqueteando, bajando la luz del teclado, subiéndola, hacer macros de luces. ¿Vale? Y grabando, guardando, etcétera, ¿vale? Parece que tampoco me he puesto ahí porque me da igual la luz en ese sentido. Tiene para poder poner macros en muchísimos botones, ¿vale? Por ejemplo, yo en el 1 tengo el Photoshop, en el 2 tengo el programa de edición de vídeo, en el 3 así puedo poner lo que me dé la gana en ese sentido. Luego, por ejemplo, en pause le doy, que no trae botón para bloquear la sesión de Windows, entonces, ¡pum!, le doy y lo cambio. Esto luego lo veremos en el programa cuando os lo enseñe. Pero se puede cambiar absolutamente todo, ¿vale? Eso me mola. Luego la ruedecilla que hace de volumen, me mola tenerlo siempre aquí a mano, aunque se puede hacer con la rueda del ratón, ¿no? También, si apuntas a la dirección del altavoz. Y un botón multifunciones, que también es configurable, pero en este caso, pues si le das un toque se pausa, si le das dos, siguiente canción, si le das tres, vuelve hacia atrás, etcétera. Pero que se puede configurar. Se puede configurar absolutamente todo el teclado y es lo que más me gusta. Yo no soy de utilizar macros, entiendo que haya gente que juegue y sí lo haga, porque evidentemente quiere que a lo mejor usa
por esta parte y pues quiere a lo mejor que la combinación de X haga otra cosa, que esté más para allá, lo que sea, ¿vale? Da igual. El caso es que me mola poder personalizar yo el teclado a mi gusto, ¿vale? Igual que pasa con, por ejemplo, con el ratón de Logitech, que yo, por ejemplo, los botones puedo ponerlo a mi gusto. Entonces eso me mola. Más cosillas a comentar. El nivel, es que claro, esto es un poco vídeo así a estilo compadre, ¿vale? Pero os voy a enseñar para que lo veáis. Esto no sé qué he tocado, sinceramente, hacía años que no me pasaba esto, pero bueno. Cosas que me han gustado muchísimo y que es determinante, ¿vale? Esto veréis un píxel aquí porque no estoy en mi casa y es un monitor distinto al que utilizo. Es, a ver si puedo poner esto más para abajo para que lo veáis. Ahí estamos. Es la poca presión dentro de ser un teclado de membrana que se hace para que entienda la pulsación, ¿vale? No tienes que llegar absolutamente hasta abajo. No te cansa los dedos. Esto es una cosa que yo siempre veo review y cosas de estas. Y hay cosas que no comentan y son cosas que me mosquean en ese sentido. Sí, vale, el tema de teclear y todo lo que tú quieras está muy bien, hay muchas pruebas ya en internet, pero cosas que a mí me faltaban y yo preguntaba a otros creadores de contenidos era, ¿se puede cambiar? Bueno, por ejemplo, ¿se puede lubricar? Porque esto es una cosa que no he visto. Evidentemente, haces palanca, lubricas con distintos tipos de aceites y demás. Y sonaría menos, ¿vale? Esto pasa incluso en el Logitech G213, que se puede hacer y hay un vídeo, os lo recomiendo por si lo tenéis. Pero era la presión, ¿vale? Lo digo esto porque yo tuve el HyperX y tuve también el Razer. Bueno, creo que lo subí al canal, si no me equivoco. Era un teclado de Razer, pero era meca membrana. Entonces, debajo de cada función tenía una chapita que tú al pulsar sonaba como el switch azul, ¿vale? Era como un clic, pero metalizado. Y se escuchaba clic, 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 clic. Y era un sonido. Al principio sí te llamaba la atención, pero después era para mí un sonido molesto. Entonces terminé por quitarle todas las teclas, sacar con unas pinzas todas las chapas. Y cuando tú pulsabas, se escuchaba así. Pero ya no era lo mismo. Ya la sensación a la hora de escribir era distinta. Entonces me chocaba en ese sentido. Total, terminé vendiéndolo porque no me llamó la atención en ese sentido y me pasé al HyperX. Y ya os digo, el tema de la esquina me mataba, ¿vale? Y aparte, a la hora de teclear tanto tiempo, te cansaba los dedos. Estas teclas son totalmente distintas, son teclas más suaves, no tienes que hacer tanto esfuerzo, entonces me da la sensación de que cuando estoy escribiendo no me cansa las manos, ¿vale? Yo estoy, por ejemplo, me puedo pegar un buen rato que no me cansa las manos. Entonces, eso me gusta. Después, por ejemplo, en el Logitech, creo que el tema de las patitas se partían con muchísima facilidad. Entonces, yo os digo, hay muchos pros, muchos contras en ese sentido, pero creo, a mi gusto, que es el teclado, podría decir definitivo, de membrana, insisto, que puedes tener en ese sentido. No te cansa los dedos al escribir, que insisto, que es una cosa que poco se comenta. No te cansa porque es distinto, es a la hora de pulsar es muy suave, no te duelen las manos, da igual que tengas el reposamuñecas, que quites las patitas, que lo inclines más, da igual, ¿vale? Es muy alto, evidentemente, entonces yo os recomiendo inclinarlo y si acaso ponerle el reposamuñecas. Pero yo en este caso no suelo usarlo mucho, pero bueno, tendré que adaptarme porque quiero adaptarme a eso en ese sentido. Después había otros teclados que aquí, por ejemplo, salían como unas teclas adicionales, unas filitas. Entonces, cuando tú escribías y pulsabas en el escape, no estabas pulsando el escape, te daba la sensación de que le dabas aquí, ¿vale? Por fuera, a la macro en ese sentido. Entonces, te molestaba bastante. He dado muchas vueltas, ¿vale? He mirado teclados de perfil bajo, que no digo que no me gusten, que a mí me encantan de perfil bajo, es plan tipo portátiles, pero sí que es verdad que suelo combinarlos, ¿vale? A lo mejor antiguamente tenía el HyperX y tenía el MX Case y ahora por ejemplo tengo el SteelSeries y lo voy combinando con el teclado Master Iluminado de Sublime. Cuando quiero cambiar de uno a otro, pues, ¿sabes? Siempre tengo dos. No sé si soy yo el único o soy una persona rara, pero tengo perfil alto y perfil bajo, en ese sentido. Entonces, yo creo que es el teclado definitivo para mí.
un teclado que me ha gustado muchísimo, que ya os digo, de un diseño que está muy cuidado. Os voy a enseñar que es que, ¿vale? Un diseño muy cuidado, las teclas donde tienen que estar, ¿vale? No hay, no por cambiar, no por poner una ñ, por ejemplo, se ve distinta la letra, ni nada de nada. Teclas muy suave al tacto, no tiene pinta de que vayan a borrarse, evidentemente, porque tienen la luz debajo, ni que vayan a sufrir desgaste. Luego tiene aquí el tema de las macros para grabarla, para bajar la luz del teclado. Todo esto es combinado. Bueno, realmente todo el teclado se puede cambiar. Puedes cambiar la función, como si quieres poner ejemplo, poner la aquí o la R aquí, da igual, puedes hacer lo que quieras. Y es una cosa que me gusta, ¿vale? Y luego el tema que os decía de la ruedecita del volumen, para bajar y subir el volumen, incluso si presionas, muteas. Y los botones de multimedia. Que esto da igual, ¿vale? Insisto. Puedes poner, por ejemplo, que estos tres sean para atrás, play y siguiente, ¿vale? Que esto es una cosa que da igual, ¿vale? Entonces, os voy a poner un plano, o más bien, lo veo una tontería, porque en verdad podría enseñaros aquí en pantalla y no hago dos cortes ni nada, lo vemos en tiempo real. Vale. Va, dale un segundito que abra el programa. Vale, por aquí. Bien. El programa es este, ¿vale? Es totalmente gratuito, evidentemente. Y una vez bajado, que se llama SteelSeries GG, ¿vale? Lo podéis descargar. En el apartado Engine, directamente os reconoce que estáis utilizando el Apex 3, ¿vale? En este caso, pues yo lo único que tengo que hacer es entro. Y lo primero que nos vamos a encontrar es la asignación de teclas. Podemos cambiar las teclas, como veis que se van iluminando. La que queráis por lo que queráis, ¿vale? Todo, todo, es que podéis cambiarlo absolutamente todo. Y eso es lo que me mola, ¿vale? Por ejemplo, aquí vais a ver, ¿vale? Que está la captura de pantalla. Yo pulso el botón y me muestra el escritorio directamente. No tengo que estar minimizando ni haciendo combinaciones. Photoshop, el programa de edición, etcétera. Entonces puedo cambiarlo absolutamente todo. Con el tema de la iluminación, igual, puedo poner un color que sea constante, o sea, que sea fijo. Poder poner que se cambie de uno a otro, por ejemplo, voy a poner este que está predeterminado. Bueno, voy a poner este que es más iluminado. Vale. Esperamos que se cambie. Este por aquí, color shift, esto aquí, velocidad, vamos a poner rapidilla. La ola que sea grandecita. O bueno, voy a cambiaros el color para que veáis. Es que ahí, ¿no? A ver si lo guarda y cambia el color. No sé si es que antes he pulsado algo también, que es que, ya os digo, tengo que cogerle el rollo. No sé, es que tengo que cogerle el rollo. Pero ya digo que yo no le he hecho mucho cuenta el tema de las luces. Yo lo dejo en un color fijo y a correr, ¿vale? Pero voy a cambiarlo para que lo veáis constante. Yo elijo el área que quiera, por ejemplo, lo hago por tramos. Y le digo que hasta aquí, por ejemplo, esté de color morado. Ahí ya se ha cambiado, que hasta aquí se cambie y se ponga de color verde. Se va cambiando y que hasta aquí se cambie y tenga el color, yo que sé, rojo, ¿no? Y voy cambiando y poniendo ya a mi antojo. Bueno, rosa, se ha puesto rosa. Entonces, yo le doy y a medida que lo voy cambiando, se va cambiando todo como yo quiero. Eso es lo que me mola. ¿Vale? O sea, que si yo, por ejemplo, quiero utilizarlo del color que quiera, puedo hacerlo en ese sentido. Y puedo poner las teclas que a mí me den la gana en ese sentido del color que yo quiera. Es, ya os digo, me mola en ese sentido. Luego, pues evidentemente tenemos modo respiración, tenemos mil historias, ¿vale? Que yo insisto que no uso, ¿vale? Os lo voy a enseñar con la luz apagada para que lo veáis. Porque así se dice muy rápido. Pero para que veáis cómo se ilumina. Tiene buena iluminación. Incluso pasa por absolutamente todas las teclas, no hay una más que otras iluminadas. Por ejemplo, lo que le pasaba al Logitech es que estas lucecitas la tenía por aquí y pegaba un fogonazo que era molesto. Veías todo el teclado a tu color, que evidentemente, bueno, ya podrías poner también estos dos de colores, que no lo he probado si se puede, pero bueno. Pero esta lucecita que te indicaba si estaba el pan numérico o la mayúscula o lo que sea activado. Era súper exagerado el color blanco. O sea, es que pegaba un fogonazo en ese sentido demasiado iluminado. Poco cuidado, por así decirlo. Y mira que es Logitech. A mí me encanta Logitech. Pero en ese sentido, pues te molestaba, ¿no? Bien, voy a encender la luz otra vez.
Y bueno, luego pues evidentemente se pueden hacer también pequeños ajustes, ¿no? Velocidad de respuesta del teclado, elegir en qué país estás y demás, para la asignación de botones. Y las macros, como digo. Es que es ponerte y toquetear, ¿vale? Pero ya os digo que yo he puesto cuatro cositas aquí tontas mías y a correr. Y poco más, no tengo más que toquetear en ese sentido. Entonces, es lo que me mola, ¿vale? Es lo que me mola muchísimo el teclado. El teclado para mí es muy bonito, está muy bien cuidado. Voy a hacer un pequeño zoom para que lo veáis más. Ahí estamos. Muy bonito, muy buen cuidado en ese sentido. Buenos acabados. No hay nada que me chirríe del diseño. O sea, no te podría decir, está bien, pero al principio cuando lo vi dije, botón multimedia. Sí. Pero es que también he tenido botones multimedia en teclados y al final he terminado yendo a la barra y pausando la canción. Pero bueno, se agradece en ese sentido que se pueda mapear todas, o sea, hacer las macros, ¿no? Y ponerlo a tu gusto en ese sentido. Entonces, ya os digo, es un teclado que para mí cumple con creces cosas muy importantes. Tiene reposamuñecas y mantado, que en este caso lo usaré más, evidentemente, pero entiendo que para mí no es tan importante como sí para otras personas. Suavidad, que yo creo que es lo primordial de un teclado. Sonido y suavidad, que me encanta en ese sentido. Teclas donde tienen que estar, no hay teclas inventadas, no han puesto teclas de más. Simplemente esta, evidentemente, pero no molesta, no es me has desplazado la ñ o el intro está en forma distinta, ¿no? No, 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 está todo como debería estar y como yo lo he usado siempre, ¿vale? Que es esa cosa. Tengo teclados que nada más que te cambien dos tonterías, pues evidentemente yo no me acostumbro, por ejemplo, al enter de esta forma, ¿vale? Se me hace muy incómodo llegar a pulsar el aquí y equivocarme con borrar, el shift, el enter, entonces se me hace incómodo. Y yo creo que aquí han hecho un buen trabajo. Yo no sé cuánto costaría del día que se lanzó, evidentemente, no tengo ni idea. Pues, estaba a 80, 90 euros, no lo sé. Que insisto que sí, que puede ser caro para una persona que ha probado un teclado mecánico y no se compraría, evidentemente, un membrana por el tiempo de respuesta, etcétera, etcétera, pero yo no juego. He visto vídeos en YouTube de gente jugando, ¿vale? Con teclados de membrana. No competitivo, pero responde bien en ese sentido. Pero yo soy más de escribir y ya os digo, poco más que deciros. Cable trenzado, miento, perdón. Cable bastante gordete, ¿vale? Bastante largo también, con su presilla para cogerlo, para amarrarlo donde quieras. Tacto muy premium, muy bonito. Esto sí que es verdad que, bueno, se va a ensuciar porque es así, pero también se me ensuciaba el que era de Phone cuando lo tenía. Y me mola todo. No podría decir nada negativo en ese sentido. La verdad, hay muchas veces que el teclado o las teclas van bien, otras se quedan más duras, otras bailan más. Pero yo creo que está perfecto en ese sentido. Es la primera vez que me siento en teclados de membrana y de perfil alto, súper satisfecho. Y yo diría que a modo teclado definitivo. A no ser que venga alguien y, no sé, me dé algo que yo pienso que no necesito, pero sí lo necesito. Que podrían haber puesto, ¿qué te digo yo? El logo de SteelSeries aquí serigrafiado, por ejemplo. Y ponerme tres teclas aquí de multimedia. Pues bueno, pues por pedir algo, pues sí, pero ya os digo que no. Pues que me da igual. Es que teniendo macros me da igual, en ese sentido. O sea, nunca he usado macros. Me he adaptado bastante rápido. En mi cabeza sé que luego ya será como cuando estás jugando, ¿no? Y no estás mirando, ya sabes que dónde está cada tecla. Y en este caso es acordarte, evidentemente, que los tres son programas y los tres, pues lo que tú quieras, ¿vale? O lo que tú veas. Entonces, en ese sentido, me mola. Yo creo que si hubieran incluido también una tecla FN, me hubiera molestado bastante, ¿vale? Por ejemplo, si las teclas multimedia hubiesen estado por aquí arriba o con más acceso directos, me hubiera molestado tener que estar pulsando o cambiando. Entonces, prefiero que esté así y no me incluyan una tecla más. Luego, por ejemplo, los accesos directos no suelo usarlo porque yo nunca pulsaba FN y calculadora. Iba directamente y buscaba la calculadora. Es que no sé qué más podría deciros. Es que no le saco ninguna pega. No hay nada malo que pueda deciros. Así que, ya os digo,
Si estás buscando un teclado a membrana de perfil alto, no te lo pienses. Yo le di muchas vueltas y el principal problema que yo le vi al Logitech G213 era que hacía mucho ruido. Hay vídeos por internet, ¿vale? Si pones SteelSeries Apex 3 VS Logitech G213, sale una página en inglés donde te hacen una review, bueno, una review escrita, pero hay dos pequeños vídeos donde un creador de contenido pone un medidor de sonido y a este creo que sale 42 decibelios y el Logitech se iba a 50 o 60, me parece. O sea, sonaba muchísimo más fuerte, sin ser un mecánico, evidentemente. Y luego también estaba el tema de esto, ¿no? Que no se puede quitar. Entonces, luego también tenía la luz, que brillaba mucho, que son cositas que, bueno, que a mí me molestarían, la verdad. Pero imagino que es cuestión de adaptarse. Y en este caso, ya os digo, es la primera vez que estoy tan, 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 tan contento con un teclado de perfil alto. Ya os digo que he probado muchos teclados en ese sentido. Pero de perfil alto, yo creo que es, a mi modo de ver, de membrana, el mejor que he tenido. De todos los que hay. Porque al final se resume en el HyperX Alloy RGB, en el Logitech G213, el SteelSeries este, Apex 3. Y ya me he dejado con la duda de cuál era el otro. Voy a buscarlo porque es que me he dejado con la duda. Era. Hemos dicho Razer. Es que esto, ya os digo. ¿Cuál era? Vale, este era. Que imagino que lo habréis visto en el canal. Vale, era este. El Razer Ornata V2. Era meca membrana, ¿vale? Y era molesto en el sentido de que ya se ve que es distinto, ¿vale? Que la tecla es distinta. Y yo la quitaba y tenía una chapita de metal. Esa chapita de metal era lo que hacía ese tipo, ese sonido tipo metálico. Pero al principio bien, pero entre que bajaba la chapa metálica y pulsabas, estaba durito y se notaba, ¿no? No era tan suave como este, como digo. Y al Alloy le pasaba lo mismo, ¿vale? Era más rollo como este, pero era muy duro y te cansaba las manos. Entonces, pues, claro, pues es lo que os digo. Son cositas, ¿no? Son cositas. Pero bueno, al final te tiene que gustar a ti. A lo mejor tú pulsas más fuerte las teclas y no lo notas. Y a mí me molesta, ¿vale? O para ti no es determinante la lucecita, o te gusta el reposamuñecas, o es que, claro, cada persona es un mundo en ese sentido. Y a mí este, ya os digo, es que me flipa, la verdad, es la verdad, es de la primera vez que estoy contento con algo dentro de un mismo sector, ¿vale? Por ejemplo, me explico. Para mí, a día de hoy, el mouse definitivo para mí es el MX Master, ¿vale? Lo llevo usando muchísimo tiempo, ya está muy trillado, evidentemente, ¿vale? Pero para mí es grande, muy cómodo, a la mano, se me hace, bueno, estupendo en ese sentido. Entonces estoy muy contento. Luego, teclado, perfil alto, membrana, ahora mismo el SteelSeries Apex 3. Después, por ejemplo, perfil bajo, pues tuve el MX Case, que en calidad y tal, vale 90 euros, 100 euros, y claro, evidentemente los materiales de Logitech, pues eso también se paga, evidentemente. Pero que tenemos alternativas muy buenas, como el Master Iluminado de Sublime, que me ha sorprendido bastante. El único pero que yo le decía a ellos es que si en vez de tener la tecla dentro de esta forma la tuviera así, hubiese sido un grandísimo competidor del MX Case. Y luego, si me saca otro igual, pero mini, pues oyes, lo tienes hecho ya en ese sentido, porque luego es más barato y multidispositivo también, y tiene luz. Y entonces, es como cuando, por ejemplo, te compras unos auriculares y dices: estos auriculares tienen el sonido perfecto para mí. Luego, a lo mejor te compras el 3, el 4 o el 5, te han cambiado dos tonterías que tú ya estabas acostumbrado en ese sentido y ya no es lo mismo. Pues esto pasa exactamente igual. Yo estoy acostumbrado a una distribución que si no me la cambias y me la mejoras, oye, pues estupendo en ese sentido. Yo, por ejemplo, siempre he sido del teclado de o sea, del ratón de toda la vida,
que no tenía esta forma, ni tenía botones, ni tenía nada. Entonces yo para Photoshop y demás, pues utilizo muchas tonterías de las que vienen, también lo mapeo, después a la acogida pues también me es muy agradable. Entonces para mí es la combinación perfecta. Perfil alto y mouse. Luego si quieres perfil bajo, pues el MX Case o el de Sublink junto al ratón de Logitech, el MX2, el 3, el Master, el Mini, todos los que saquen. Son muy buenos. Y poco más que añadir. Sé que me he extendido mucho, no sé por cuánto voy, por 30 minutos, pero es que estoy cansado de ver tantísimos vídeos y que no se digan cosas, que siempre es lo mismo. Saco de la caja, te enseño la caja y te enseño pues lo típico. Y hay 2000 reviews que son exactamente iguales y las cosas importantes, pues a mí me mosquea. Porque yo, por ejemplo, pongo SoundTest, SteelSeries, Apex 3 y salen 2000 vídeos para que tú escuches el sonido, ¿vale? Y sí, para mí es muy importante el sonido. Un vídeo sin sonido de cómo se teclea, ay, perdón, de cómo se teclea, pues a mí me molesta que no salga, ¿vale? Yo tampoco me voy a poner aquí ahora a hacer una prueba de 3 horas, pero que insisto. Que es que no hago presión. Es que no hago una presión de que me duelen los dedos. Es que así ya lo detecta. No tengo que presionar como otros o llevar tan abajo el golpeo. Entonces, pues, bueno, simplemente eso. Quería enseñaros el teclado que utilizo. Siento que el vídeo sea tan largo, pero es que merece la pena decir cosas que no se dicen en otros vídeos y a mí, pues, eso me toca un poco la moral. Así que nada, chicos, espero que si seguís siendo como yo, usuario de teclado de membrana, no te lo pienses, ¿vale? El SteelSeries es la primera vez que uso su marca y muy contento, la verdad. No sé qué otros productos tendrán, pero el teclado chapó en ese sentido. Entonces me ha encantado. Frente al Alloy, recordad, Alloy RGB, pues muy duro el tecleo. Y la esquina que molesta a la hora de poner, te chocas y te clavas el piquito. Y luego el Logitech G213 suena mucho, hay que hacer más presión, se siente duro en las manos. La lucecita que molesta cuando están activados los ciertos son combinaciones, ¿no? Como el teclado numérico y todo el rollo. Y que no se puede quitar el reposamuñecas. Y en este caso, sí se puede quitar. Y en el caso del Razer que os he comentado, el Mecha Membrana, pues era sonido al principio disfrutable, luego un poco molesto, y aunque le quites todas las chapas y vuelvas a colocar todas las teclas, suena distinto, pero ya no suena igual. Y si vuelves a colocar todas las chapas, nunca va a sonar igual que cuando lo compraste, porque se dobla la chapita y se queda más cogido, tienes que quitarlo, abrirle un poquito más la chapita y una paliza. Así que bueno, espero no haberme enrollado mucho, que sí, que son 33 minutos, pero que siento que la persona que se vaya a comprar este teclado. Me ha caído el micrófono. Espero que la persona que vaya a comprarse un teclado de membrana, pues oye, ¿no? Sienta que estas cosas que no ven otros vídeos, que por lo menos se la comenten, ¿no? Que son acabados muy buenos, que está, no se mueve el teclado, que está muy bien. Combinación, macros. Esto sí que es verdad que se ensucia un poco, pero yo creo que no sé. Pienso que son cosas que no salen en vídeos y que debería traeros y sin tantas historias, tantos planos y tantas cosas, sino directo a la verdad y que es lo que yo he estado viendo en estos meses. Así que nada, chicos, siento que sea tan largo, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.